Para nosotros, la verdad de las cosas, es un tremendo honor poder rendir este homenaje a Víctor, porque como yo le decía a la señora Edna, ¿cierto?, cuando hablé con ella, los tiempos en los que ellos perdieron la vida no fueron los más nobles para toda la entrega que ellos hicieron por nuestro territorio. Entonces, esta es una manera de reivindicar, de agradecer sobre todo todo lo que nos quisieron legar, que a pesar de la lucha y de lo imposible que fue y del fatal destino de haber perdido sus vidas, en ninguno de nosotros se ha olvidado lo que ellos hicieron y lo que ellos nos legaron. Agradecer también a los familiares que llegaron y que aceptaron, ¿cierto?, esta invitación de parte del Centro Cultural para rendir este homenaje, y a todos los amigos que de alguna u otra manera se enteraron, ya sea por invitación. Lamentablemente tuvimos una falla técnica, ¿cierto? La radio no estaba transmitiendo en el día de hoy, por lo tanto hay mucha gente en el Tume que no se enteró de este momento. Pero siempre, de repente, el boca a boca es más efectivo, y yo creo que igual había mucha gente que sabía y pudieron llegar hasta acá. Quedan los agradecimientos, los recuerdos. Yo no lo conocí, pero tengo una historia muy especial con todo lo que está ahí, ¿ya? Desde que comencé el trabajo en el Centro Cultural, han sido siempre como un tremendo refuerzo y un tremendo respaldo para todas las actividades y para todas las fuerzas que muchas veces nos faltan para sacar este espacio adelante. Ellos están muy presentes siempre en todo lo que nosotros hacemos. Hemos permanecido casi ya por 18 años con este espacio de memoria, y yo creo que muchas de las fuerzas que necesitamos nos las entregan ellos. Así que gracias por estar acá. Esperamos sinceramente de que la familia ojalá se sienta honrada con lo que vamos a ofrecer para ustedes en cierto reconocimiento de sus manos prósperos. Esperamos que esta actividad sea un bonito recuerdo, como todo lo que hemos intentado hacer en algún minuto en este espacio, que aparte de ser de repente muy emocionante, nos deje más que nada, cierto, la satisfacción de que en este día, en el día de hoy, los despedimos con toda la dignidad que ellos se merecen. Eso. Muchas gracias.